la arquitectura musulmana es bastante horizontal por ese motivo. Lo único que va contra lo que estoy diciendo es el minarete. Sabéis que todas las mezquitas tienen una torre que se llama minarete, desde el cual una persona llamada muezzin solía subir arriba del todo 5 veces al día para vocear el Corán y llamar a la oración a los demás musulmanes. Muchas mezquitas fueron reutilizadas posteriormente por los cristianos como iglesias cristianas y muchos minaretes fueron utilizados posteriormente como campanarios cristianos también.